El señor Homero González ha declarado una inconformidad y una molestia muy grande en relación a que, bueno, no se tomaron en cuenta a esta figura para poder resaltar el día. Y segundo, la cuestión del mural movible. Pues ellos dicen que van a tomar otro tipo de medidas. Aunado a esto, la situación de planteamiento en cuanto al recurso de los 10.500 que estaba solicitando. ¿Qué hay de esto, señor? Bueno, nosotros siempre hemos escuchado con mucha atención y respeto a la señora Ana María González. Ella nos manifestaba su inconformidad en cuanto a la lectura y el acuerdo del Día del Migrante el 18 de diciembre. Pero ella estuvo presente cuando se vio la lectura, estuvo presente en los acuerdos que se tuvieron. Entonces, la verdad le faltó a ella estar más atenta o en un momento dado haber dicho o haber presentado por escrito esa petición. Porque bien, si vemos que es el Día del Migrante y ex bracero, ella lo manejaba aquí así, y lo comentó que ya era un acuerdo, pero desgraciadamente yo no tuve o no el conocimiento ni tampoco una por escrito donde fuera un acuerdo ya formal como ella lo establece. Respetamos su derecho de manifestarse, siempre y cuando lo haga con respeto hacia las demás personas y hacia los ciudadanos. Ella tiene toda la libertad de manifestarse y hacer las medidas que es conveniente, siempre y cuando no perjudiquemos a terceras personas. Lo respetamos. En cuestión del apoyo que ella solicita, pues no tenemos nosotros hasta el momento algo fehaciente donde diga que algunos estados lo han estado realizando y que se haya pagado al 100% de los esbraceros. Nos mostraba por ahí una lista de algunas 20 personas donde el gobierno Zacatecas les había otorgado un cheque, pero nunca dice la relación, no dice que sea en base a un acuerdo para los esbraceros. O sea, la póliza de cheque no manifiesta que ese pago sea para eso o por eso. Entonces no nos queda muy claro ahí. Bueno, pues la verdad nosotros lo haremos. Desgraciadamente siempre el tema de recursos es lo grave, es lo que el financiamiento, o perdón, el poder manejar algún tipo de recursos para 20.000 extranjeros, pues es alguna cantidad algo fuerte para poder a nosotros cumplir. Pero buscaremos la manera de ver qué se puede hacer. No estamos nosotros cerrados, pero esto es cuestión presupuestal, cuestión de dinero.